Bueno, buenas tardes. Ya llegué por acá corriendo al set. Feliz de estar acá con todos ustedes, retomando después del almuerzo con una actividad que va a tener un poquito más de movimiento, porque realmente este fue un concurso que llevamos a cabo la semana pasada. Tenemos cinco ganadores. La idea es que vamos a tener cinco emprendedores que se van a asesorar con cinco emprendedores o del ecosistema de emprendimiento digital. Entonces, bienvenidos, estoy feliz de estar acá. Acá tengo muchos amigos, personas que quiero, que les he seguido sus pasos, personas que hemos venido acercándonos durante esta etapa de Inspiratic. La dinámica se las voy a dar yo para que todos estén tranquilos, es una conversación entre amigos, así que si nos equivocamos no pasa absolutamente nada. Lo que pretendemos después de esto es que los que nos escuchan puedan sacar bastantes conclusiones y tengamos como un contenido potente para los que tienen situaciones parecidas o preguntas parecidas. Bueno, entonces vamos a arrancar. Primero quiero darles la bienvenida a los más crack, a estos emprendedores o personas del ecosistema que ya llevan un tiempito más largo en esto, que han pasado por unos valles y unos vacíos un poco interesantes. Entonces, quiero saludar a Javier Villamizar de SoftBank, a María Camila Muñoz de Exponential Confirming, a Ilana Milquez de World Tech Makers, a Fabián Gómez de Frubana y a Alejo Arango de Movis. Entonces, muchachos, si quieren, muchachos y chicas y todos, si quieren, entonces empezamos saludando. Javier, preséntate 2 segunditos, cuéntale a todos quién eres y qué haces en SoftBank. Pues muchísimas gracias por tenernos, por tenerme a mí aquí, darme el honor de participar en este evento. Soy Javier Villamizar, soy un Operating Partner en el SoftBank Vision Fund. El SoftBank Vision Fund es el fondo de tecnología más grande del mundo. Llevamos 3 años buscando emprendedores de alto crecimiento que utilicen inteligencia artificial y ciencia de datos para transformar industrias tradicionales. Nuestro portafolio incluye hoy más de 90 empresas con nombres que ustedes seguramente han escuchado, como puede ser Rappi, Uber, WeWork y muchas más. Mi trabajo es, habiendo sido emprendedor, habiendo sido operador, habiendo trabajado en otras empresas, es ser una especie de consejero espiritual y operativo de los fundadores de las empresas del portafolio, una especie de consultor, de amigo, que les ayude en los retos que tienen todos los días, creciendo, expandiéndose a nivel mundial, levantando capital. Javier, gracias. Yo creo que tú eres uno de esos personajes que cualquiera en el emprendimiento digital se muere por conocer, pues porque representas una organización importantísima. Entonces, de verdad que es un placer tenerte aquí. Esta mañana el presidente te nombró en cómo ha sido tu liderazgo definitivo en que este ecosistema crezca. Entonces, de verdad es un mega orgullo tenerte acá. Y yo creo que así deben sentir los emprendedores que están acá participando, tanto los cracks como los no tan cracks que están arrancando, pero yo creo que cualquiera se muere porque tú los escuches. Entonces, gracias. Camila Muñoz, María Camila Los Muñoz. cracks en potencia, Exacto, llamémoslos. exacto. Los cracks en potencia. Bueno, María Camila, cuéntanos un poquito de Exponential Confirming, rapidito, un pitch así de 20 segundos. Claro, muchas gracias. Yo soy Camila Muñoz, emprendedora de una fintech que se llama Exponential Confirming. Nosotros estamos inspirados en la democratización de acceso a capital de trabajo para cualquier pequeña o mediana empresa. Estamos hace 8 años en Colombia, ya hemos logrado que más o menos 25 mil compañías pues tengan acceso a los servicios que prestamos, y les hemos entregado liquidez por algo más de $1 billón Wow. En miles y miles de facturas que han descontado. Gracias, Cami. Bueno, esta cuota paisa me encanta y cuota mujer. Ahora hablamos un poquito de eso. Pero bueno, Hila, una amiga de hace ya como 6 años, un crack también, former o ex futbolista profesional. Yo a todo el mundo le digo lo mismo. A todo el mundo le digo lo mismo cuando presento a Ilana, pero también emprendedora serial. Ilana, cuéntanos un poquito de World Tech Makers.
Hola, Caro. Primero agradecerte y agradecerte pues a todo el equipo por la invitación. Pues también es un honor estar acá. Y bueno, sí, efectivamente jugué en Selección Colombia por muchos años. La analogía aplica mucho al emprendimiento porque necesitas tener, manejar tu psicología, manejar la psicología de otras personas. Y pues digamos que hay unos paralelismos interesantes, ahorita hablamos de eso. Ahora, WorldTech, nosotros somos pioneros de los bootcamps de programación en toda América Latina. Llevamos 6 años formando a miles de personas con habilidades de programación. Pensamos que saber programar es lo que no solamente nos va a llevar como país al siguiente nivel, sino realmente crear empresas de tecnología muy potentes que puedan competir con cualquier empresa de cualquier lado del mundo. También pues ahorita pues vamos a lanzar el ADN digital, que es una tecnología que mapea las habilidades que tienes, tu estilo de aprendizaje, personaliza el aprendizaje y en base a eso pues lo conectamos directamente con una agencia de empleo también interna dentro de nuestro sistema tecnológico para entender cuáles son los empleos del futuro, pero desde las habilidades. Y bueno, de nuevo un gusto y espero aportar mucho valor en esta sesión. Gracias, Hilda. Espectacular. Bueno, y don Fabián Gómez, CEO de Frubana. Otro crack. Fabián, cuéntanos Hola. Un poquito de ti. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Súper, súper chévere estar acá con ustedes. Entonces, yo soy Fabián, soy el fundador de Frubana. Lo que hacemos en Frubana es coger la cadena de alimentos y le vendemos directamente frutas, verduras y otros productos a restaurantes que compramos directamente de agricultores. Esta cadena es una cadena que lleva miles de años siendo muy parecida a los agricultores produciendo, mandando cosas a las ciudades, a las plazas, y digamos una cadena muy intermediada. Lo que estamos haciendo es metiéndole tecnología y cariño a cada pasito de la cadena para hacerla mucho más eficiente, que la comida sea más barata en Latinoamérica, al mismo tiempo que logramos que los agricultores perciban mejores ingresos. Entonces, hemos venido trabajando los últimos 2 años para hacer eso. Estamos ahora mismo en Colombia, en México y en Brasil y pues con muchas ganas de seguir volviendo esta cadena más eficiente. Espectacular, Fabián, mil gracias, gracias por estar acá. Bueno, y este otro personaje que lo conozco también hace muchos años, Alejo Arango, CEO de Mowis. Alejo, cuéntanos un poquito de Mowis, cortico por favor, porque yo sé que usted tiene mucho para contar. Gracias, Caro, por la invitación y a todo el equipo de Inspiratic. Mowis realmente es la casa de la creación y de los creadores, y nuestra misión es crear las herramientas para que haya un acto creativo, sostenible, justo, democrático y colectivo. Entonces, en Mowis encontramos creaciones audiovisuales en este momento de todo tipo, y háganle cuenta que es como un mall, un centro comercial en donde todo aquel que tenga creación puede llegar y montar su tienda, pero su audiencia, sus fans, sus familias y todos también que llegan a comprar a este centro comercial, también pueden montar tiendas. Entonces es un poquito como un dropshipping, un Shopify de contenido audiovisual. Nuestra misión es empoderar el acto creativo en el universo. En el universo, ok. Súper, Alejo, sí, sí. Mil gracias. Pues si uno se llama para Marte, hay que estar preparados. Total. Bueno, mil gracias, Alejo. Bueno, y ahora, no menos importantes, estas personas que están ya metidas, pedaleando en este ecosistema. Entonces tenemos a Hernando Silva de Software para Ti, tenemos a Miguel Ángel Celis de Conóceme App, tenemos a Carolina Velázquez de Tingo y tenemos a Fabián Sampaio de Antídoto 360 y a Edwin de Enterdev. Perfecto. Bueno, voy a empezar, a Edwin Muñoz, perdón. Bueno, entonces voy a empezar para que cada uno de ustedes, chicos, nos regalen un pitch. Nada de nervios, con toda la tranquilidad, ustedes tienen un poquito más de tiempo. Entonces, arranquemos con Hernando Silva. Bueno, muchas gracias por darme este espacio. De verdad que es un emprendimiento y una forma en la cual todos podemos
visualizar cuál es la panorámica del país. Mi nombre es Hernando, estudio actualmente ingeniería de software en el Politécnico Gran Colombiano y fui uno de los beneficiarios del proyecto de Misión TIC 2022 y estamos formándonos con todo el empeño en la Universidad Nacional. Y hago parte de un equipo que es Software para Ti, es un equipo de empresa. Nosotros venimos trabajando ya hace algunos años y nosotros, nuestro objetivo es hacer un software de ERP. Un ERP es un administrador de empresas integral y las compañías por lo general tienen muchas áreas. Tienen áreas de logística, áreas de ventas, áreas de finanzas y cada una de estas áreas requiere un software en particular. Cuando todos estos softwares se sincronizan entre sí y generan una sinergia, y es naturalmente lo que hace un sistema administrador y planificador de recursos empresariales. Todo eso tan largo, pues se resume en tres letras sencillas que es ERP. Nosotros, por ser una empresa que está emergiendo y por tener un emprendimiento, obviamente tenemos que sectorizar este proyecto y hemos enfocado nuestros esfuerzos hacia la parte logística. Y en logística hay dos partes fundamentales y es el transporte y el almacenamiento. Y es ahí donde vemos nuestro objetivo. El modelo de negocio naturalmente tiene que ver con un business. Ahí te tengo que cortar. Ahorita de pronto aprovechas el tiempo y nos cuentas un poquito más, ¿te parece? Vale, listo. Usted le tocó de primero, entonces le tocó de pronto más duro. Los otros para que se preparen, listo. Bueno. ok, yo estoy seguro que sí. Seguimos con Miguel Ángel Celis y Conoceme App. Miguel, en un minutico, cuéntanos un poquito. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Celis y el proyecto de nosotros es una aplicación móvil para la búsqueda y selección de restaurantes. Actualmente encontrar un restaurante para cualquier ocasión es en algunas ocasiones algo tedioso y demorado. En algunas veces las personas no encuentran los restaurantes indicados que ellos desean. Entonces, la idea de la aplicación es crear un software que le permita a las personas escoger los restaurantes con las necesidades que ellos quieran, ya sea el tipo de restaurante, lugar, la ubicación, todo cualquier parámetro que pueda establecerse a la hora de querer encontrar un restaurante. Y así con esto las personas puedan tener una mejor satisfacción a la hora de visitar lugares nuevos y promover así el turismo y el comercio de los restaurantes. Mil gracias. Bueno, seguimos con Carolina Velázquez en Tingo. Caro, adelante. Qué rico tener acá también mujeres en este concurso. Cuéntanos un poquito de Tingo. Hola. Bueno, muchísimas gracias por este espacio tan importante. Mi nombre es Carolina Velázquez y soy la fundadora de Tingo. En este momento me encuentro precisamente en apps.co en el programa de crecimiento y consolidación. Hablando del problema que Tingo ataca, el 95% de los colombianos no hablan inglés por tres principales razones: falta de dinero, tiempo y metodología adecuada. Industrias con necesidad inmensa de internacionalizarse sufren bastante, como el sector TIC, y Tingo responde con una plataforma de enseñanza de idiomas especializada en el sector de la tecnología, uniendo personas que cuentan con mismos horarios, presupuesto y contexto profesional para el aprendizaje de idiomas en vivo, de una manera personalizada, especializada en casos y vocabularios reales y divertido. Nosotros contamos con un equipo multidisciplinario de base que está compuesto por 15 profesores, un líder tecnológico con el que perfilamos de manera automática a cada estudiante para entregarle el mejor programa. Yo con 6 años en el sector educativo y una base de datos de más de 100 profesores extranjeros formados y con experiencia. Nacimos a finales del 2018 y hemos formado más de 500 personas. Tenemos clientes como Open Systems y CIESA y facturamos alrededor de 25 millones mensuales con un crecimiento del 25% mensual. Y pues nada, estoy feliz de estar aquí para aprender de Ilana y de los más cracks para llevar a Tingo a otro nivel. Súper, Caro, mil gracias. Bueno, Fabián Sampaio, ahora cuéntanos tú un poquito de Antídoto 360. Bueno, buenas tardes a todos primero. Muchas gracias por este espacio. Realmente, cuando pienso en Antídoto 360, lo representamos nosotros con esta imagen que ustedes van a ver ahí. Nosotros conectamos tu visión con tus decisiones y somos una startup de triple implanto porque nos importa la persona, la sociedad y la empresa. Mi porqué es declararle el fin a la desigualdad en Colombia y en Latinoamérica. Para eso estoy desarrollando un ecosistema a nivel mundial que se compone de infoproducto, experiencias, emociones
y a partir de un dispositivo que estoy desarrollando, donde voy a identificar el patrón y a través de una red de inteligencia artificial, crearé la primera red social de emociones, donde con un ADN y un cubo de metodologías diseñaré aprendizaje basado en la autenticidad que tiene cada persona. Es un modelo freemium donde nosotros queremos monetizar a través de esto que ustedes están viendo acá. Estimamos un ingreso de 27 millones de dólares mensual y estoy buscando inversionistas que tengan la capacidad de ver lo invisible y que se enamoren de un proyecto que tiene una visión Fabián, el infinito. Listo, Fabián. Mil gracias. Nos toca cortar después un poquito ese pitch. Bueno, vámonos con Edwin Muñoz y Enterdev. Un minutico, Edwin. Claro. Muchas gracias por este momento glorioso de poderles compartir nuestra experiencia. Mi nombre es Edwin Muñoz, soy el director internacional de Enterdev y quiero que cierren los ojos y se imaginen que van a su trabajo, tienen que abrir 3-4 aplicaciones, extraer información de una, llevarla a otra, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche generando certificados bancarios, certificados de cualquier tipo. Esto, lo que nos dedicamos nosotros es a desrobotizar al ser humano y dignificar esa labor. Entonces creamos asistentes computacionales que replican todas esas actividades, van y se conectan con cualquier aplicación como si fuera un ser humano y extraen los datos, los procesan y se interactúan con inteligencia artificial y reconocimiento de voz. Y de esta manera potencializamos a las compañías y a las personas. Estas personas pasan a hacer procesos de front office y de back office y de ventas y así se dignifica esta labor humana. Y lo que buscamos es que el tiempo es el mayor activo de las personas y de las compañías. Y de esta manera logramos que tener actualmente 40 empleados, facturamos aproximadamente 3 millones de dólares y tenemos personal científicos de datos, personal administrativo, desarrolladores y consultores. Gracias, Edwin. Gracias. Qué pena que los corte así, chicos, pero tenemos que ser súper justos con el tiempo. Bueno, entonces ahora sí entramos en materia. Vámonos con la pareja Alejandro Arango de Movis, el crack, y con Hernando Silva. Bueno, yo los voy a dejar ustedes ahí un rato conversando, Alejo y Hernando. La idea es que tengamos unos 15 minuticos para responder las dos preguntas. Denme un segundo acá si podemos proyectar entonces las preguntas, si no yo las voy diciendo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tipo de criterios? Bueno, les quiero contar un poco. Estas preguntas las trabajamos con los emprendedores. Pues inclusive me gustaría que Hernando le hiciera directamente la primera pregunta a Alejandro. Entonces, si quieres, Hernando, arranca tú. Tienes unos 7 u 8 minutos, Alejo. Y pueden tener como un pimponeo entre ustedes dos, ¿vale? Vale, gracias por este espacio. Hernando, adelante. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué más, Hernando, papá? ¿Bien o qué? Bien, hermano. Y bueno, pues dentro de todo esto, pues te comento un poco de lo que nosotros somos. Pues somos una empresa que está intentando emerger con el objetivo de ser un software de administración empresarial. Y yo, de lo que he conocido, de lo que tú has hecho, pues ha sido grandioso en cuanto a el sentido de startup que ha tenido un gran avance. Y quisiera saber qué criterios tú me aconsejas para que nosotros podamos enfocarnos y tener un crecimiento exponencial. ¿Qué criterios para poder tener en cuenta como emprendedor, asociándome a mí junto con otros muchos emprendedores que están cada uno con su proyecto? ¿Qué criterios tú consideras que son fundamentales para tener un crecimiento notable en un año? Yo creo que ese es el core de toda startup. Esa pregunta le pega a la raíz de todo. Yo creo que vámonos más profundo y vámonos un poquito antes. Yo creo que ser emprendedor es como el trabajo y el servicio social más grande que uno le puede prestar a la sociedad. O sea, ser emprendedor es realmente entregarse al mundo y significa servir. Servir a empleados, servir a usuarios, servir a socios, servir al mundo. Entonces, desde ahí yo creo que empieza uno a cocinar la receta.
Entonces vamos a decir que el primer ingrediente es el ingrediente de servicio. Y de servicio y orientación a la gente a la que yo impacto. En este caso, si estamos creciendo a través de unos clientes, el primer servicio va a ser hacia estos clientes. Ahora, si no soy yo el que sirve directamente, son mis empleados, es un equipo, yo soy el CEO, mi servicio, mi impacto inicial va a ser hacia ellos, hacia mis empleados y hacia mi gente. Yo trabajo para mi gente y yo trabajo para ellos, ellos trabajan para los usuarios. Obviamente yo tengo que tener un conocimiento de los usuarios. Entonces, ahí es donde va el segundo. Conocimiento profundo del usuario. Entonces, no es un conocimiento de formas, es un conocimiento más de fondo. Porque muchas veces los usuarios creen que saben lo que necesitan y la mayoría de las veces no tienen ni idea. Entonces, entender el fondo de los problemas, entender el fondo de las necesidades, te permite a vos, digamos, implementar o crear hipótesis sobre qué producto y cómo el producto va a poder servirles a ellos. Entonces, vamos con dos ingredientes, servicio y conocer al usuario. Y el tercero, yo creería que es de los más importantes para mí, es la mentalidad. Y la mentalidad de crecimiento es la que va a determinar qué tan rápido puedes crecer. Una mentalidad de crecimiento tiene que ser una mentalidad enfocada a la experimentación, a experimentar rápido sin miedo a fallar. Entonces, el no fallar, el no fallar no es una realidad en nuestro mundo. Y nosotros lo construimos es a partir de las equivocaciones. Ahora, hay un principio. Yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo. Y eso es clave. Entonces, todos esos errores y los fallos hay que convertirlos en aprendizaje. Y mientras más rápido me equivoque, mientras más rápido pueda probar o cancelar una hipótesis, más rápido puedo crecer. Entonces, así de la experimentación y eliminar el miedo a la equivocación. Yo creería que eso es clave. Y estar dispuesto a iterar rápidamente. Esos son tres elementos que yo te diría que te van a llevar hacia el crecimiento, pero creo que tiene que haber como una conexión ahí y encontrar el punto donde vos, todas estas experimentaciones conectan con esas necesidades básicas del usuario desde el vos servirle a ellos. Mientras a más gente sirvas y mejor sirvas, pues más creces. Eso creería yo que es para poderlo resumir así, una cosa que es de meses, pero bueno. Sí, naturalmente es mucho y eso que dices, lo entiendo yo como que se manejan esos tres criterios que tú me dices con una sinergia, ¿no? Porque al final de cuentas, dentro de la precisión que tenemos que tener los emprendedores para enfocarnos, también es muy importante tener una autenticidad en la forma de desarrollar el negocio. Y pues eso va a la combinación de seguir, obviamente, instrucciones con cómo lo han hecho otras personas y también encontrar una forma puntual en la cual uno puede concretizar los negocios y generar una rentabilidad. Hay un segundo factor que yo veo que es muy importante, que me voy a enfrentar a él, por supuesto. El primero, pues que tú me lo explicaste muy bien, es el tema de los criterios. Y el segundo tiene que ver con la inversión. Para que un inversionista se interese realmente en una compañía y pueda haber una oportunidad, y yo veo que tienen que tener un retorno, naturalmente, que sea numérico y que sea una buena propuesta rentable. Pero aparte de esto, ¿tú qué consideras que puede ser un criterio fundamental para que un inversionista tenga claro y diga, aquí hay un proyecto en el cual no solo voy a tener unos buenos panoramas, sino que le puedo hallar una buena conexión y decido invertir aquí? Te voy a voltear esa pregunta. Pero yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse no es qué está buscando el inversionista, es qué inversionista estoy buscando yo. Porque es muy distinto y yo he tenido la experiencia de tener buenos socios, buenos inversionistas, malos socios, malos inversionistas. Entonces hay que tener muy claro qué tipo de negocio quiero construir, cuál es mi propósito y cuál es mi visión. Y buscar la gente que conecta con ello. Porque hay inversionistas en el mundo que van a buscar crecimiento acelerado y explosivo. Hay otro tipo de inversionistas que son un club privado. Hay otros inversionistas que son una agencia de talento. Hay otros inversionistas que buscan impacto social. Entonces, ¿qué es lo que vos necesitas para que te acompañe en tu camino? ¿O necesitas solo capital? ¿O necesitas gente que te abra puertas? Si vos empezás, lo hablábamos ahorita, si vos le haces casting a tus inversionistas, vos vas a encontrar gente con la que conectas. Porque uno de los primeros puntos que busca un inversionista es conectar y confianza. Y eso se construye a través de esas, yo creo que el primer momento son esas cosas básicas. Ya hay otras estrategias para generar confianza y crear una relación y todo eso.
Pero yo creo que eso es clave. Y en ese camino, esa tarea de buscar a esos inversionistas te va a dejar ser auténtico, te va a dejar no tener que tratar de impresionar a nadie, sino simplemente contar tu visión, que esté enmarcada en un mercado lo suficientemente grande para poder crecer, y vos ya lo único que tienes que hacer es demostrarle al inversionista que vos y tu equipo son las personas adecuadas para llevar a cabo esa misión y esa visión que vos tenés. Entonces, yo creería que lo primero es coger esas bases de datos de inversionistas, investigarlos, entenderlos, leerle las redes sociales, leerle los blogs y tratar de encontrar cuál es ese core espiritual, y no solo de los fondos, de las personas que manejan los fondos. Entonces, si yo estoy buscando hablar con Javier, tengo que conocer a Javier, tengo que oír cómo habla Javier, tengo que entender cómo piensa. Si yo digo, hey, me encanta cómo piensa este tipo, pues ya así es, ahora cómo le llego. Y ya eso es una estrategia de PR distinta. Pero yo te recomendaría, lo primero es busca el tipo de inversionista o que pregúntate qué tipo de socio es el que vos querés. Porque muchas veces, si puede pasar, ni siquiera sea un socio que ponga capital. Te puede poner muchas otras cosas. No necesariamente todo el mundo tiene que salir a buscar capital. Ahora, mi negocio obliga a buscar capital. Porque para el crecimiento y para la velocidad que necesitamos, a mí me obliga a buscar y a estar buscando capital para poder crecer. Pero yo cuento con la suerte hoy de tener los socios más espectaculares del planeta que entienden que nosotros estamos construyendo algo a 100 años. Entonces, que decisiones que pueden traer plata en los próximos 3 meses, pero que matan esa visión, que matan nuestra visión de ecosistema creativo, esas decisiones no, ni siquiera las tengo que discutir con ellos. Y ellos las van a entender. Si tuviera otro tipo de socio que lo que está planeando es salirse en un año, salirse en 6 meses, pues ahí las decisiones y habría, yo creo que los conflictos que se generarían tendrían demasiado peso y me apartarían a mí de la operación y mi verdadero trabajo. Claro. Yo creo que hacer esa tarea primero, para mí. Pues sí, y yo veo que eso también nos pasa a los emprendedores y a los empresarios que tenemos ese proyecto de tener un ecosistema financiero sólido, y es tratar de ver a veces las personas como su esencia, ¿no? Porque uno ve, digamos, una empresa, pero la empresa tiene unas emociones que manejan por dentro a la vez que manejan unos problemas, y los dos son iguales de importantes. Entonces creo que a eso también apunta lo que me estás indicando, y dentro de todo el panorama que nosotros estamos teniendo, pues es muy importante tener esto en foco y que de aquí en adelante nosotros podamos aplicar eso. De verdad que sí, Alejandro. Yo te voy a dar un consejo en la búsqueda de capital, y si vas a emprender ese camino, sea terco, pero no sea sordo. Alejo. Apérrese a su visión y a su. Bueno, ojalá me hubieran visto, porque no hago sino sonreír cuando veo esto, no solo por la cachuchita de la gorrita de Alejandro que se le va y se le quita. Yo quiero una de esas, Alejo, para mis próximos Facebook Live, por favor, que diga Mintic y apps.co. Bueno, súper interesante. Yo la verdad me quedaría acá hablando mis cosas. Me gusta algo que dice Alejo, y es, si es que decides que ese es el camino que vas a coger, ¿cierto? Porque no todo el mundo elige ese camino de levantar inversión en esta forma que se tiene más o menos medio libreteada en el tema de las startups digitales. Mil gracias, Alejo, mil gracias, Hernando. Hay otra cosa que les quiero decir, es que acá nadie está libreteado, solamente tenemos las preguntas que nacieron de los emprendedores. Y segundo, todo esto es muy subjetivo, todos como emprendedores hemos tenido caminos muy diferentes y son obviamente la expresión de ese emprendedor que está respondiendo. A mí personalmente me consta el camino de Alejandro con sus diferentes inversionistas. Creo que tiene unos que lo han acompañado en varios emprendimientos y otro que, gracias a Dios, según él, no lo acompaña. Entonces, estas son respuestas muy de cada uno, y yo creo que la idea es que todos vamos tomando nota y vamos como cogiendo lo mejor. Bueno, seguimos con Fabián Gómez de Fruana. Dejo que Miguel Ángel Celis le haga las preguntas. Entonces, Miguel Ángel, tienes 15 minutos para que aproveches a este supercrack. Miguel. Listo. Primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Miguel.
y un placer conocerlo. Mi pregunta es, ¿en qué momento de su vida como emprendedor se dio cuenta de que su modelo de negocio era realmente viable? Okay. Miguel, un gusto saludarte también. Te cuento un poquito como de la historia de dónde viene Fruvana y ahí vas a entender un poco cómo se fue dando. Fruvana creo que es la suma de tres o cuatro aprendizajes que tuve en los últimos 20 años. Entonces, en cada pasito aprendí una cosa. Mi papá era empleado, pero también agricultor. Entonces, pues, crecí como entendiendo parte de lo que viene del campo y ahí tuve algunos aprendizajes. Después estuve en consultoría, que también aprendí otras cosas, y después en Rappi. ¿Cómo me di cuenta que el modelo es viable? Voy a partir eso como en dos partes. Una es como el market fit y la otra es que sea un negocio. Para mí, que sea un negocio viable significan esas dos cosas. Que los usuarios de verdad les agregue valor, les sumes, por un lado. Y eso tiene que funcionar y sin eso no hay negocio. Si no le agregamos valor a alguien, no tenemos un negocio. Por el otro lado, tenemos que rápidamente darnos cuenta que no estamos vendiendo billetes de $100 a $90 porque eso es muy fácil de hacer y crecer negocio. Entonces, te voy a hablar un poquito de esos dos lados. Entonces, cuando me di cuenta que el negocio era viable, creo que vendiendo limones con mi papá, veía, y esto es sin tecnología, sin nada, sin absolutamente nada. Tenemos una finca en el Atlántico, en el municipio de Usacurí, que sembramos limones y nos dimos cuenta que, o sea, pues yo conocí el lado de agricultura por mi papá y veíamos que vendíamos limones a $1,000 el kilo por un lado y por el otro lado, por estar trabajando en Rappi, tenía mucho contacto con restaurantes y veía que estaban comprando limones a $3,000 el kilo. Y entonces, pues ahí, o sea, en este caso, como viendo las necesidades de los dos lados, era muy claro el modelo de negocio que había un gap muy grande, había un montón de intermediación y que ahí podíamos entrar a agregar valor. Después, pues, eso fue hace varios años. Después, pues, comencé la empresa, le metimos tecnología y creo que uno se da cuenta que el modelo es viable hablando mucho con el usuario. Para nosotros los usuarios son, por un lado, los dueños de restaurantes, por el otro lado, los agricultores, y es entendiendo los dolores de los usuarios. Entonces, cuando hablas con un dueño de restaurante que le toca madrugar tres veces a la semana para comprar sus insumos en una plaza, que le toca como recorrer 20, 30 diferentes proveedores para preguntar precios, pues ahí uno se va dando cuenta que está la necesidad. Después le pones la herramienta. Me acuerdo hace un poquito más de dos años que comenzamos, lo que a mí me gusta es probarlo de verdad. Uno puede hacer muchas encuestas y muchas cosas, pero hasta que lo pruebas de verdad, no sabes que lo estás logrando. Entonces, para el caso de nosotros, lo que hicimos fue, literal, con cinco restaurantes que quedaban cerca de la oficina, comenzar a venderle frutas y verduras que comprábamos en el Éxito. Nos salían más caras de lo que entregábamos, pero era probar si el producto les servía, si les interesaba comprar todo en un sitio, si les interesaba como tener una logística con tracking que le llegara a tiempo. Y ahí probamos ese lado de market fit. Nos gastamos todos los ahorros de al principio con lo que estábamos haciendo porque nos tocaba como parecer que teníamos la oferta, de verdad no la teníamos, pero solamente así pudimos probar, oye, esto sí funciona, y ahí ya después comenzamos a hacer toda la parte para atrás de construir todo el supply chain hacia el campo. Y ahí te diría, para esa parte de market fit, te diría es probando, o sea, es hablando con tus usuarios, después de hablar y hacer unas hipótesis, probarlo, y probarlo es ponerle el producto en las manos, hacer si funciona y entender si le agrega valor. Entonces, eso todo por el lado de market fit. Y después viene otro mundo, que es el mundo de, ¿será que esto sí es un negocio de verdad?
Eso es muy importante porque uno puede con capital hacer negocios por mucho tiempo que después se dan cuenta que no era un negocio. Entonces es muy importante entender de ese P&L, de esos estados financieros de tu negocio, entender al principio muchas veces no vas a producir utilidad en los primeros meses o en los primeros años, pero es entender de verdad con escala qué sí puedes lograr y qué otras cosas no puedes lograr. Entonces nosotros sabíamos que sin escala no podíamos comprar del campo porque no podíamos comprar toneladas de comida sin escala, pero sabíamos que con escala podíamos alcanzar estos márgenes. Entonces entender bien que ahí están los márgenes y entender bien que cuando densificamos zonas de las ciudades podemos ser más eficientes y que el negocio sí es un negocio. Entonces, para resumir, en los primeros meses de Fruana nos dimos cuenta, ya vendiendo, ya mirando, siempre teniendo los números muy claros, ahí nos dimos cuenta que el modelo era viable. Lo preguntaba porque realmente es muy similar a la mía, el software que estamos desarrollando, porque pues también el público nosotros vendía siendo los restaurantes y las personas en general, los usuarios de nosotros. La segunda pregunta andé haciendo... Y ahí te devuelvo un poquito la pregunta, Miguel, como que sí, o sea, ya está en la etapa de ponerle ponerle en las manos el producto a los restaurantes, ya lo han probado, ya han estado en esas. Estamos en la etapa de desarrollo, entonces para evitar cometer errores y todo eso. Hay otra recomendación, si está en etapa de desarrollo, es no esperar hasta que tengan todo súper listo. Pueden hacer unos sketches, pintar unas cositas literal en PowerPoint, pintar cómo se verían las pantallas, pintar todo y ponerse en las manos a un usuario, un dueño de restaurante y decirle, oye, esto te agrega valor. Y cuando uno habla con, no tienes que hablar con 1,000, cuando hablas con 3, con 4, con 5, ya te vas dando cuenta de cositas que van funcionando y ahí puedes iterar mucho más rápido. O sea, la otra recomendación ahí es no esperar a que todo esté perfecto, sino lanzarlo chiquito, lanzarlo con 3, 4 restaurantes, probarlo y te devuelves y van iterando en el camino. Gracias. La segunda es, después de validar que la necesidad existe en el mercado, ¿cuáles son los elementos que debo priorizar para la construcción del modelo de negocio? Eso lo digo para no cometer errores más adelante y tener claros los objetivos. Súper. Entonces, yo ahí te diría, yo me concentraría en digamos, 3 o 4 cosas. Si ya sabes que la necesidad para tu producto está, es pensar bien, pensar muy bien cómo se ve ese producto, cuáles son esos features o esas cosas que necesitas que tu producto haga para agregar valor a tu usuario. Entonces, es como cómo se ve eso que le agrega valor al usuario. Para mí eso es lo primero. Lo segundo es, una vez que sé que esa cosa que estoy construyendo le agrega valor al otro, entender cómo voy a adquirir usuarios. Uno puede tener algo muy bueno, pero también es importante saber cómo lo vas a llevar al mercado, cómo vas a hacer que, si en Bogotá, Latinoamérica, entiendo que lo tuyo es para restaurantes, mi negocio también, hay 1.5 millones de restaurantes en América Latina, ¿cómo vamos a llegar a ese 1.5 millones de restaurantes? ¿Hacemos una alianza con Fruana y con tu empresa? Y tú nos pasas todos los usuarios y te los pasamos, eso puede ser un canal, otro canal, y hay muchos otros canales, pero entendamos cómo le vas a llegar a esos usuarios y cuánto te cuesta. Una persona, hubo un negocio de restaurantes hace como 5 años que montó alguien del equipo y tenía un software muy bacano para llegar a los restaurantes que le agregaba un montón de valor, pero se frenó un poquito y no pudo continuar el negocio porque no había cómo distribuirlo rápido.
Entonces, llegarle a cada restaurante le costaba mucho más de lo que le generaba el restaurante y le tocó parar porque le salía muy caro esa adquisición de usuario. Entonces, tener claro, pues esto puede ser un poquito después, pero ir pensando cómo voy a hacer para llegar a esos primeros 100 usuarios y después cómo voy a llegar para los primeros 1000 usuarios y después cómo vamos a llegar al 1,5 millones de restaurantes que hay en la región. Y lo tercero, que también creo que es importante, algunas compañías crecieron mucho sin hacerlo, pero yo sí creo que es importante ir pensando al principio es cómo vamos a monetizar ese negocio. O sea, entonces, hay negocios que escalan un montón sin monetización, y después, como Facebook y Google en su momento, y después la logran y hacen modelos muy bacanos, pero creo que también vale la pena, si uno le sobra un ratico de la semana, ver cómo vas a monetizar ese negocio y que la manera de monetizar no le haga daño, no, o sea, sea buena para todos los players. Entonces, yo creo que concentrándose en eso, en producto, en adquirirlo, en adquirir y en monetizar, pues puedes construir un modelo de negocio que escale después de validar que la necesidad existe. Muchas gracias. Bueno, Miguel, Fabián, mil gracias. Yo les quería contar, por si ustedes no tienen este dato todavía, es que nosotros ayer cerramos en 25,000 inscritos. Nos están viendo personas de todas las regiones del país. Y por eso me gusta mucho el caso de Miguel, que está empezando apenas, y lo que le dice Fabián. Nos están viendo personas que simplemente se les prendió la llamita de ve, yo quiero emprender, quiero que sea además un emprendimiento digital, voy a empezar a buscar información. Sí, lo que dice Fabián, si está muy perfecto, puede ser muy tarde. Muchas veces muchos equipos de emprendedores se quedan perfeccionando su producto. Los geek, los más geek de los equipos son los que siempre quieren que el producto esté perfecto para salir al mercado. Y hay muchísimos casos, y con esto que nos decía Fabián también, donde arrancan de otra manera totalmente distinta y se dan cuenta del market fit mucho más rápido. Pierden menos tiempo, pierden menos dinero, pivotean, y hablamos de esto que hablaba también ahorita Alejandro, de ese laboratorio de experimentación, que con humildad también hay que soltar esas ideas. Entonces, me parece un consejo súper bueno para todos estos chicos que nos están oyendo, que apenas tienen un interés en arrancar o que están arrancando apenas y están en desarrollo, como el caso de Miguel. Que Miguel, tú estás en Cali, ¿no? Sí, estoy en Cali. Perfecto, qué bueno. Nos están viendo en todas las regiones del país, incluido además 36 países del mundo. Ayer pedimos el listado y se inscribieron hasta en el Congo. Entonces, bueno, felices de que nos escuchen. Bueno, ahora seguimos con dos mujeres. Me encanta que este match haya quedado así. Entonces, seguimos con Ilana Milquez de World Tech Makers y con Carolina Velázquez de Tinco. Entonces, Caro, te dejo para que tú le hagas las preguntas a Ila. Hasta ahora vamos muy bien con el tiempo, todo el mundo súper riguroso. Tienes más o menos 15 minuticos. Listo, entonces, Caro, arranca. Ah, súper. Muchas gracias. Bueno, Ilana, pues primero quiero decirte que te admiro muchísimo, te estuve buscando en redes y realmente pues eres una berraquita haber montado pues una empresa con la edad que tienes, pues. Entonces me parece genial todo lo que has hecho. Estamos en el mismo sector, que es el educativo, y por eso me encanta, porque creo que de pronto que lo que me puedes responder va a ser de mucho valor. Bueno, pues no, yo tengo una ciudad en el 2018, como estaba diciendo ahorita en el pitch, y nacimos sin recursos, como toda startup, como no teníamos tantos recursos, pues el equipo no estaba tan consolidado. Estaba realmente sola, yo soy la única dueña de Tingo en este momento. Y hemos venido en un proceso de crecimiento, y en este momento estamos en una etapa de crecimiento. Digamos que ya pasamos la etapa de validación, seguimos validando porque siempre se valida. pero pues ya queremos, yo ya quiero ver cómo podemos realmente
aceleradamente crecer, o sea, ya no al ritmo que hemos venido, que es más orgánico, sino aceleradamente. Para eso yo siento que el equipo es absolutamente importante y por eso pues he pensado en la posibilidad de darle participación a mi equipo, a las personas que son los cracks, pues los indispensables. Entonces, pues me encantaría pues saber tú qué piensas acerca de darle participación a tu equipo. ¿Qué tanta participación le darías? Porque también ahí está también la disyuntiva, y es que te encuentras con inversionistas que les gusta es ver una empresa que no está tan dividida. Entonces, por eso pues me encantaría saber tú qué piensas. Sé que tienes un inversionista, no sé si, pues vi que tenías un inversionista, no sé si tengas más. Esa es la primera pregunta y ahorita viene la segunda que va relacionada. Dale, Carolina, bueno, pues un gusto. Mira, ahí la pregunta yo la vi como en dos partes. O sea, la primera es como, si le das participación a tu equipo para levantar inversión, o sea, digamos que yo lo dividiría en dos formas. Primero, tienes que tener claro si de verdad necesitas la inversión. O sea, muchas veces se entiende que una emprendedora es exitosa solamente cuando levanta inversión. Tú cuando estás levantando inversión es porque no te da la caja normal, o sea, digamos que no te está dando el mercado. Y eso, pues digamos que hay muchas razones, ¿no? Pues no quiero generalizar, pero ojo con confundir, digamos, como levantar plata con tener éxito. Porque de hecho, pues lo ideal es que el mercado pues te dé la plata y no tengas que, digamos, como levantar inversión, por un lado. Ahora, el tema del equipo y el tema de los socios, yo pienso que hay un estándar para que lo veas, digamos, por lo general se hace un pool de acciones como stock options, que no son acciones equity, sino es como la opción de compra de esa acción, y el pool va entre el 15 al 25%, sí, estándar, hablándote pues estándar en general. Yo sí te recomendaría que si tú tienes personas muy buenas, que tú ves que le aportan mucho valor a la empresa y quieren estar contigo, y pues obviamente con la empresa, haz como stock options, pero con un sistema que se llama vested. Vested lo que hace es que tú vas emitiendo con ciclos, o bueno, le llaman como cliffs, o digamos como, ¿cómo se dice cliff en inglés, en español? Como una cosa de la montaña, como un abismo, y tú lo que vas haciendo es por milestones, o sea, por metas que van cumpliendo y por tiempo. Entonces, tú haces el vested, el estándar son 4 años. No es como que le das de una el porcentaje, sino que es a 4 años por lo general, así hablando de estándar. Puedes hacer el clip al año o a diferentes meses. ¿Qué te digo yo ahí? Lo que te decía, o sea, yo pienso que también es importante que pienses el tema de los inversionistas. En mi caso, pues he levantado diferentes rondas. Tengo pues también un track record de empresas quebradas y otras que están funcionando. Yo creo que es importante que no le tengas miedo a fracasar, a equivocarte, pero el tema, por ejemplo, de socios, tú hagas como el due diligence, o sea, que investigues a tus socios, pues, o digamos, posibles socios. En el tema de inversión, la plata es muy barata, o sea, digamos que uno dice, no, es que con $1 billón voy a lograr levantar esto. No, ¿me entiendes? O sea, la plata, digamos que de todo es lo menos valioso en un socio inversionista desde mi perspectiva. O sea, tú tienes que pensar también un poco la visión del fondo. Hay muchos tipos de inversionistas, están también dependiendo de tu etapa, si es pre-seed, si ya tienes un product market fit, digamos que ya te estás enfocando en lo que es pues el mercado. Mira por qué, por ejemplo, el mercado no te está dando sin ese tema de la inversión. Y aparte también, pues mira el fondo, o sea, como que mira casos de éxito, háblate con fundadores que estén ganando, otros que hayan perdido, o sea, no te enfoques solamente en los que están ganando, sino que intenta entender qué fracasos ha tenido ese fondo. Por lo general, los fondos están buscando un retorno de 35X o 50X. Entonces, cuando tú te sientas con un fondo de inversión, ellos están pensando, bueno, este emprendimiento me va a dar ese retorno como mínimo. Pues porque así, digamos, funcionan los fondos. Hay fondos de fondos, de hecho, no, muchas veces son fondos de fondos. Entonces, hay personas que le pusieron plata al fondo que están esperando que el fondo también les dé retorno, ¿no? Entonces, también busca como esas fuentes del dinero. Y bueno, en resumen, yo creo que es importante eso. O sea, como que pregúntate por qué estás buscando inversión. Si es por tema de aceleración del mercado, súper interesante, porque eso significa que
ya tienes un product market fit y pues, está dando, ¿me entiendes? Lo que es el negocio. Pero no te apresures solamente por pensar que eso es sinónimo de éxito, ¿no? Por un lado, lo mismo, como que busca diferentes perspectivas de otros fundadores. Y también respecto a lo del equipo, eso puede ser complejo. Yo he tenido experiencias de otras empresas donde teníamos 3 socios y uno se fue, entonces pues eso fue, generó un montón de problemas. Entonces, escoger, digamos, un socio, un equipo, eso puede ser de lo más complejo, pero pues hay, o sea, se puede. Pero si vas a, por ejemplo, dar acciones, piénsalo de una forma estratégica, o sea, no lo hagas como de una mañana te doy todo el porcentaje porque pues has estado acá 2 años. No, hazlo con milestones, todo firmado, pues abogados, etcétera, o sea, pues porque es un tema de, pues digamos, como compromiso, pero pues mejor, siempre que hay como temas de recursos y digamos que, pues como así sean súper amigos o así como que trabajes con un montón de personas al tiempo y como que estés compartiendo con ellos al tiempo, pues mejor como que todo esté pues súper legítimo por escrito. Entonces, sí, ahí te respondí. Ok, tenemos tiempo todavía para la segunda pregunta, ¿cierto? Sí, claro, dale. Sí. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué aspectos son relevantes? Creo que ya me has contestado parcialmente, pero bueno, ¿qué aspectos son relevantes a la hora de escoger un fondo de inversión o un inversionista? Y pues de pronto, como ya me contestaste parcialmente, no sé si de pronto quieras agregar algo más, me encantaría saber qué cosas nos tienen que prevenir a nosotros como emprendedores frente a un fondo de inversionistas o frente a un inversionista. Mira, a mí lo que me parece súper chévere que está pasando ahorita con esto de la pandemia es que como que la gente se dio cuenta que puede mandarle un email a un fondo que está afuera y le responden. Y los fondos también se dieron cuenta que los emprendedores no tenían que irse a San Francisco o a otro lado para empezar a ver talento por fuera, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces, digamos, uno se limita, uno mismo se mete cosas en la cabeza y es como, ah, ¿será que me van a responder? ¿Será que como que sí me ven? O sea, como que, pues, hazlo. Y digamos que lo que ha pasado es que se ha como aplanado un poco la tierra. Entonces, como que, pues, investiga y como que no te dé miedo como enviarles como pues, un email o aplicar ahí, por lo general tienen la página. Ahora, a nivel de lo que buscas, o sea, depende mucho de como tu visión. En temas de educación, yo le apostaría como a fondos que no están buscando un exit rápido, sino que de entrada, digamos, pues se proyectan a, no sé, 8 años, una década, o sea, como que tienen esa visión como de verdad completamente transformar pues las industrias, en este caso, digamos, la educación. Buscaría eso. Por ejemplo, uno de nuestros inversionistas es Draper VC, que es un señor, Tim Draper, que ha invertido en empresas muy grandes como Skype, como Tesla, bueno, digamos que empresas como Baidu, que buscan como transformar y pensar, digamos, con esto de pensamiento 10X, yo me inclinaría como por fondos que como que se describen o digamos que tienen casos de éxito de empresas que están como no llevando un crecimiento como lineal, sino exponencial. Entonces buscaría como quieren como transformar completamente y digamos que muchas veces los fondos se autodescriben y digamos tienen una trayectoria también de eso. Buscaría el tema, mira, y esto es un tema que hay que tener con un poco de cuidado con los sesgos, pero hay datos que demuestran que como mujeres tenemos más retos para levantar capital. Entonces te doy un ejemplo, hay un porcentaje a nivel mundial, menos del 5% del capital de las mujeres, a nivel del capital de VC va a las mujeres, a pesar de que se ha probado que muchas veces son las empresas de mujeres las que son las más rentables. Entonces, digamos que no te quedes en ese discurso, o sea, no te quedes, digamos, como en esa creencia, pero sí ten presente que, pues, como mujeres hay muchos sesgos, muchas creencias. Entonces, digamos que eso, pues, también tienes que aprenderlo a gestionar, pues, psicológicamente y también como tenerlo presente. Otra cosa que yo buscaría, digamos, en el tema del fondo, es como dependiendo de la etapa, o sea, como... pero piensa lo que te decía, más allá, digamos, como de las conversaciones que tú tengas de due diligence o digamos que empieces a tener con los inversionistas, eso es más como de intuición, pero como que cosas pequeñas que al final dicen muchas cosas de un fondo y de las personas que están detrás de esos fondos, ¿no? Tipo, por ejemplo, te responden el email,
Tipo, por ejemplo, no sé, están puntuales, o sea, cosas pequeñas. Al final, tú como emprendedora, tú le estás dando tu empresa a alguien. O sea, como que se hace creer que es como que nos están haciendo un favor. No, es al revés. Tú estás como ofreciéndole tu empresa a alguien. Entonces, digamos que pues ahí pues los fondos pues, y la experiencia que yo he tenido, que he hablado con muchos fondos, muchas veces hay inversionistas súper aterrizados, como muy sencillos, o sea, como que de verdad están leyendo un poco como pues todo, más allá del tema del fondo y de la plata y eso. Entonces, como que eso también observo. Y ya digamos como lo que mencionabas de diferentes como cosas que yo pensaría, mira, lo que te decía del mercado, o sea, si tú puedes traccionar el mercado, intenta no diluirte si no tienes como algo de tracción, porque pues al final, pues, o sea, el mercado es, digamos, como el motor. Entonces, si tú logras hacer prender el carro, digamos, como traccionarlo, no te afanes por buscar inversión. O sea, si tú puedes hacerlo funcionar sin inversión, como que no te afanes y pues como que hazlo funcionar. Otro tema que yo pensaría es que piensa también en la psicología de los inversionistas. Los inversionistas, como te decía, tienen el retorno 35x, 50x, y muchos, digamos, tienen la visión también de que las ideas que parecen como muy sencillas, o digamos los cisnes negros, busca ese concepto del cisne negro, que tú no lo ves hasta cuando ya es muy tarde, piensa también eso, o sea, como que, y digamos, sé tú misma, pero también como que entiende como un poco eso, esa psicología ahí. Y lo otro es ya también como, ya no tanto en el tema de inversión, o sea, enfocándote cómo estás gestionando tu equipo también, cómo estás, digamos, como gestionando la operación y esto, está como in the business, que es cuando tú te metes al negocio, digamos, y estás ahí, pero también tienes que estar on the business, que es como fuera, o sea, disasóciate del negocio, disasóciate para mirar con claridad de tu equipo también, o sea, como que intenta como tener esta panorámica pues como lo menos sesgada posible, porque igual pues todos tenemos sesgos, pero como que disasóciate para ver con más claridad, ¿no? Eso es como otro. Y estando presente, o sea, como que, porque muchas veces las decisiones tú las tomas porque se espera que levantes plata o se espera que, pues para X o Y, pero piensa realmente como por ti misma y como que haz esas disasociaciones y está in the business y on the business, o sea, como que mira las cosas no solo metidas desde el negocio, sino por fuera, para tener como más perspectiva y como más claridad. Y bueno, otra cosa que a mí me ha servido muchísimo es como que piensa en la ley de Pareto, o sea, como que 20% de esfuerzo y de acciones me generan el 80% de impacto. Hay un recurso muy interesante que a mí me encanta, que es un fondo de inversión. Ahorita hay muchos fondos, es muy chévere porque empezaron a crear contenidos gratis para emprendedores. Se llama nfx.com, entonces búscalos, nfx.com. También te recomiendo que mires los de a16z.com, que son los de Horowitz, los otros son los de, no me acuerdo de los nombres, pero tienen un contenido de una calidad brutal, y digamos que como ahorita todo está pues, muy plano, muchos fondos empezaron a ver talento afuera, y digamos que la idea es que no te limites tampoco solo por el mercado, o sea, míralo también como un globo, pues como pues del mundo, ¿no? Entonces, para que veas sobre todo el tema de educación, es bastante interesante por nuevos canales de distribución como el internet. Hila, ahora sí, pues sí, bueno, muchas gracias. Es que era imposible interrumpir esto. Ilana, ¿vos cuántos años es que tenés? Vos sos una chiquita. ¿Cuántos? No, mira, ustedes conocen, bueno, ahora Lincoln decía como no importa los años en la vida, sino la vida en los años. Entonces, bueno, pero ¿cuántos años tienes, Hila? Yo te conocí muy chiquita. ¿Cuántos años tienes? Sí. Muchos, claro. No, mentirosa, no le creo. Bueno, no quiso decir, pero está muy chiquita. Bueno, Ilana, me tocaste muchos temas, pero yo no me puedo quedar acá porque vamos muy bien con el tiempo, pero justo. A mí me encanta lo que tú mencionas de que levantar dinero no necesariamente es sinónimo de éxito. Y en eso yo he sido enfática, porque acá le estamos hablando a todos los emprendedores del país, le estamos hablando a todo el país. Hemos tenido, además unos emprendemos en otra edad, de pronto ya más grandes, otros más chiquitos. Y eso es muy importante. La ruta tradicional calcada del emprendimiento que pues se ha copiado mucho lo que se ha hecho en Estados Unidos, en Silicon Valley, en Israel, es súper válida,
pero también es importante entender que esa no necesariamente tiene que ser la ruta, ¿sí? Y el éxito es distinto para todos. Y estoy hablando y metiéndome un poquito en temas ya como del ser y de otras aptitudes, pero es porque en este evento en Inspirati queremos también hablar un poco de eso, porque esto trae... Alejandro se ríe porque Alejandro y yo somos de los más viejitos de acá y hemos pasado por muchos valles y por muchas cosas. Y yo no sé si es por la edad o porque uno ya se consuela, que creo que no, pero uno va entendiendo también que el éxito es otras cosas y no necesariamente tiene que seguir el camino de todos, ¿sí? Es súper valioso lo que se ha hecho en muchas cosas, en levantamiento de capital acá en Colombia, pero no necesariamente tiene que ser ese. Bueno, eso será otro tema. Y Eila, hablaste del tema de mujeres. Ahí sí, no me toquen ese vals porque me matan. Ese es mi tema. Ustedes saben, señores, gente, todos, que este evento fue montado con una cuota, que no es la palabra que más le guste a todo el mundo, pero sí el 50% de nuestras speakers en todos los paneles, no están proporcionales en los paneles, pero en todos, son 50% mujeres. Eso fue una cosa, por ejemplo, que le contábamos a Javier y me decía, Caro, me encanta, qué bien, yo quiero encontrar eso. Y lo hacemos por una simple razón, y es porque queremos disminuir la brecha que existe, por nada más, ¿sí? Entonces, empujando ese gap y esa brecha que hay ahí para que, como les decía yo, el día que encontremos una Simona Borrero, que creo que va a ser muy pronto, es decir, un unicornio, que haya levantado todo ese dinero y sea una mujer, eso va a ser una celebración muy grande por todas nosotras, precisamente porque, como decía Ila, no necesariamente nos sesguemos con esas cifras, pero pues para eso son los datos, ¿no? Para entenderlos, y los datos sí nos muestran que a las mujeres nos queda muy difícil acceder a capital, y puede ser muchas veces inclusive por culpa de nosotros, pues, o sea, hay cosas que podemos todavía mejorar mucho, y por eso las invito o los invito a todos al foro, al panel que vamos a tener ahorita a las 4:30, que va a ser especializado en qué debemos fortalecer las mujeres para levantar capital. Entonces, Carolina Velázquez no se lo puede perder. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Voy a dejar a Javier de último, qué pena. Pero acá lo teníamos así en este guioncito, entonces discúlpame, Javier, pero vamos con María Camila Muñoz y Ernesto Fabián Sampaio. Fabián, te dejo que tú le hagas las preguntas a Camila y tenemos 15 minuticos. Bueno, muchas gracias. Y te tengo un regalo. ¿Te gustó la gorra de Alejo? Te quiero también obsequiar esta gorra. Donde acércate, yo veo qué dice. Si quieres leer qué dice. Vivir es urgente, Antídoto 360. Exactamente, entonces digamos que nuestro emprendimiento está muy asociado al ser y alineado con lo que el presidente Duque dijo esta mañana acerca del desarrollo que se ha tenido en Colombia con los centros Acúdete, donde une el talento, la cultura, la tecnología. Y también, digamos, parafraseando a otra gran mujer, Silvia Otero, experta en desigualdad en Colombia, hablan de que estamos avanzando a nivel tecnológico, pero a nivel educativo todavía hay una brecha muy grande, ¿sí? Y David decía hoy de Nubank que el futuro era morado. Yo creo que el futuro también es amarillo. ¿Por qué? Porque vamos a estar lleno de emociones. Y mi pregunta va hacia ese enfoque. ¿Qué piensas acerca de la construcción de una red social donde la nueva economía son las emociones? Fabián, gracias por esa introducción y por ese regalo. Yo estoy de acuerdo contigo en que vivir es urgente y que definitivamente en este mundo del emprendimiento hay un ingrediente dificilísimo de manejar, y es cómo balancear finalmente la vida personal y lograr que el emprendimiento pues tenga toda la dedicación que necesita tener, pero que la vida continúe y continúe no solo para cada uno de nosotros, sino para el resto de las personas que tenemos alrededor, los hijos, los papás, la familia, los hermanos, los primos, los vecinos, en fin.
tú me haces una pregunta del tema de la red social y me generas una cantidad de pensamientos porque creo que estás como en el punto donde en este momento hay una cantidad de conversaciones con respecto al tema. Definitivamente las emociones nos mueven a todos. Uno, el día que pues se levanta con el pie izquierdo, como dicen por ahí, pues posiblemente cree o siente que las cosas no le van a funcionar tan bien, como el día que uno se levanta pues feliz, o uno pues el día que llega a trabajar cuando tiene un problema gigantesco en la casa, pues no funciona igual, o la concentración no es la misma, la dedicación no es la misma, pues a un día donde todo ha transcurrido pues de manera regular y pues no ha pasado nada distinto ni nada excepcional. Entonces, me llama la atención tu pregunta porque no me imagino una red social en la que se trancen emociones, pero sí creo que, pues, de alguna manera el mundo digital facilita que las personas transmitan la forma o transmitan sus sentimientos. Y eso lo vemos mucho en redes pues, como Instagram, como LinkedIn, como pues, cualquiera, Facebook, donde pues, todo el tiempo estamos viendo posts y estamos viendo imágenes y estamos viendo pues la expresión de las emociones de las personas y la expresión de muchas cosas que esa persona nos quiere mostrar. No necesariamente nos muestra las negativas y eso es uno de los puntos pues ahí negros de la situación, pero al menos pues si estamos viendo todas esas emociones positivas que puede tener una persona o se puede encontrar además qué es lo que está moviendo a alguien para que tome pues una decisión o se dirija pues de un lado a otro. Entonces, yo creo que hoy más que nunca en un mundo donde hay abundancia de tantas cosas, o sea, yo tengo el mundo en mis manos en un celular, yo tengo una pantalla con internet que me deja llegar a cualquier parte, pues yo creo que hoy las personas se movilizan mucho es por el cómo lo hace sentir cada una de esas cosas que ve. Pero contame un poquito, Fabián, pues del tema de transar las emociones. Pues bueno, quisiera oírte un poco como tu pensamiento de eso, ¿qué significa? Perfecto, perfecto. Mira, quiero hacerte otro regalo. Te voy a enviar este libro, que es... El antídoto para tu desconexión. Exactamente. Entonces, este libro es, digamos, de mi autoría, lo lancé en junio, y habla un poco de eso que tú estás diciendo. Hay estadísticas que demuestran que el 13% de las personas no están comprometidas, digamos, el 13% están comprometidas con lo que hacen, y yo me pregunto, el otro 87%, ¿qué pasa? Se levantan y van a sus trabajos y no entregan su máximo. Entonces, partiendo de esa preocupación, empecé a establecer un modelo de negocio basado en las emociones. Es tan radical que mira lo que me hice en mi mano. Ok, sí. Y está tatuado completamente. Está tatuado completamente porque lo que te cuento es, mi visión es al infinito. Seguramente voy a morir en, no sé, 90 años, pero va a seguir esto. Entonces, es conectar el mundo a través de las emociones. Y acá lo otro que manejo yo es un dispositivo que, ¿qué es lo que quiero desarrollar? Un patrón donde se identifique a partir de temas cuantitativos como tu nivel de respiración, tu movimiento, una emoción, pero a través de una app y de un algoritmo de inteligencia artificial basado en tecnología blockchain, identificar un patrón emocional en ti, por ejemplo, como Camila, o en ti como equipo de tu compañía, o tú como miembro de una ciudad, o tú como miembro de un país, y tener una red donde a partir de esa emoción podamos diseñar intervenciones sociales, empresariales, personales, por eso hablo de que Antídoto es triple impacto, y eliminar, declararle el fin a la desigualdad en Colombia y en todo Latam. Entonces, creo que las redes sociales como Facebook, LinkedIn, si bien comparten comentarios, emociones, cuando unimos este tema de una emoción validada con un patrón, lo compartimos como una tribu, podemos generar esa red social para generarle contenido a la medida a cada persona. De eso se trata este concepto de una red social de emociones.
Y el negocio, Fabián, funciona con base, digamos, que en la información que tú extraes del dispositivo o de los estudios con los equipos de trabajo que mencionabas, ¿cierto? Sí, digamos que el negocio, y acá digamos que hablando de tecnología, pues hay que estar muy bien preparado. Y el negocio básicamente lo que busca es comprender lo siguiente, ¿sí? A partir de esta red social de emociones, de conectar el mundo, de conectar la inteligencia que hay ahorita, conectar las emociones, ¿sí? Conectar este dispositivo de medición, poder obsequiárselo al mundo entero para que cualquier persona pueda acceder a un ecosistema, que este ecosistema básicamente es un conjunto de infoproducto. Antídoto 360 termina convirtiéndose en una academia desde que naces hasta que trasciendes. Vamos generándote contenido a medida que se va desarrollando y la idea es que esto sea totalmente gratuito, que sea un modelo freemium donde va a haber mucho contenido de alta calidad, educación de alta calidad, para que lo puedan tomar. Pero si una persona, por ejemplo, quiere una mentoría, quiere una sesión de coaching, quiere un tema de terapia, quiere un tema de un libro, quiere merchandising, lo que tú te puedas imaginar, va a aumentar, digamos, el ticket promedio. Al final, lo que busco con esto, aparte de, digamos, el propósito superior mío es erradicar, y lo que te digo, le declaro el fin a la desigualdad en Colombia, es pensar a más allá, es pensar en un mundo de habla hispana donde una persona que pague $1 mensual por el uso de esta aplicación, pues vamos a tener 580 millones de dólares de facturación mensual. Esto pensando solo a 2030, pero así podemos pensar a otros momentos. Entonces, eso es un poco el concepto de red emocional. Es parte también de un doctorado que arranco ahorita con la Universidad de los Andes y en conjunto con el TEC de Monterrey y el MIT. Entonces, estamos desarrollando ese algoritmo y pues estoy buscando inversionistas que vean lo invisible. No estoy buscando un inversionista tradicional que ponga plata. Quiero un inversionista que sea capaz de imaginar lo imposible y que le crea a Fabián. Vengo de orígenes humildes, soy de Barranca Bermeja. Y mi papá no pudo graduarse, no terminó carrera, pero él me enseñó siempre que lo más valioso es la educación. Y hoy estoy donde estoy gracias a la educación de calidad que he recibido. Y creo que eso se lo merece cualquier persona en Colombia. Fabián, no debemos tener esa limitante. Entonces, esa era la pregunta. Fabián. Voy a pasar a la segunda. No, dame un segundo. Me va a tocar interrumpirte porque como vamos al aire ahorita y esto está así súper medido, pues primero me tienes sonriendo. Me encanta. Amo. Para ti también. Amo. No. Y espérate, ¿listo? Un segundo. La verdad es que es deliberado que estés acá. O sea, es deliberado que salgan este tipo de temas y salgan este tipo de cosas. Yo lo que entiendo es que tú estás todavía en un momento, pues estás empezando apenas, no hay ni desarrollo ni nada. No me imagino qué está pensando el loco de Alejandro Arango con esto. Alejandro, yo no me imagino qué se está pasando por su cabeza, una película para poner en Movies. Pero maravilloso, Fabián, maravilloso. Yo personalmente pienso que este mundo es de los locos, y no es que te esté diciendo loco, sino de las ideas voladas, de las cosas disruptivas, sigue adelante. Eso sí, aprovecha todos los consejos que se han dado acá antes de escalar esto. Entonces, pero me toca ya cortarte porque si no, no nos da y tenemos ya a Javier y tenemos que cortar porque vamos con Marco Galperini de Mercado Libre, que también ya está en directo, ¿vale? Entonces, mil gracias. Igual, listo, tú ya quedas conectado ahí con todos. Y felicitaciones, vamos. Fabián. Tremendo, tremendo cuento tienes ahí. Estás dándole gracias, como al punto que es. Si no le sacudieron la cabeza, regalo, Camila. Bueno. Le regalo un cafecito y a Chiras.
para ambientar este ambiente colombiano. ¿Listo? Café, uy, Colombia. ¡Qué delicia! Listo. Bueno. Gracias, Fabián. Bueno, ahora tenemos a Javier Villamizar, que ahora le está diciendo que ya, mejor dicho, de esta casa me va a tocar poner un escritorio en el Mintic y traerlo de su cápsula espacial, porque siempre le digo que parece una cápsula espacial. Él no está en Colombia, pero me va a tocar ponerle un escritorio en el Mintic, porque, mejor dicho, esta colaboración está impresionante. Javier, gracias por la paciencia, gracias por esperarte, tocó el turno de último, pero no por eso dejas de ser menos importante. Yo creo que todos se mueren por conversar contigo. Y en este caso fue Edwin Muñoz, el de buenas, que le tocó a este hombre para que le saques mucho, mucho jugo, Edwin. Aprovechalo bastante. No voy a hablar más. Arranquemos. Listo. Fantástico. Gracias. Gracias por tenerme de nuevo y por la oportunidad de escucharlos a todos, porque ha sido súper entretenido escuchar tanto las experiencias de emprendedores como los consejos de estos colegas que han vivido la vida de entrepreneur, de emprendedor por mucho tiempo y tienen muchísimo que aportar. Así es de que, bueno, Edwin, cuéntame, ¿qué quieres saber? Claro, muchas gracias, Javier. Yo no creo en las coincidencias, sino en las diocidencias. De verdad que muy honorable poder estar en este panel contigo, Javier. Muchas gracias. Javier, mira, nosotros creamos una plataforma que se llama Agility RPA, que es de Robotic Process Automation, y nosotros venimos trabajando en la democratización de esta tecnología. Vimos que actualmente estamos en las compañías donde se tiene un ecosistema bastante amplio de plataformas, donde las integramos, interactuamos con ellas. Ya estamos como en 12 países trabajando esta tecnología. Y vimos que lo mismo nos está pasando en las casas. En las casas nos llenamos de 3-4 aplicaciones de Telegram, de Facebook, de un poco de aplicaciones donde también tenemos que empezar a automatizar ese tiempo, porque lo que nos dimos cuenta es que el activo más importante es el tiempo. Entonces, lo que buscamos es poder tener un RPA en cada PC de toda la humanidad. Entonces, para esto hemos venido trabajando en estar en Gartner, en todos estos procesos, y hasta ahora no hemos buscado ningún fondo de inversión, pero ahora ya vimos la necesidad de poder crecer rápido, porque ya empieza la pandemia, todo, por ejemplo, ahora tenemos un presidente muy tecnológico, tenemos todo el escenario para poder dar ese paso y ese salto gigante y poder volvernos el próximo unicornio latinoamericano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una tecnología que ha venido, fuimos los pioneros en crear esta tecnología? Yo soy disléxico, entonces me tocaba hacer certificados y por temor de que me echaran, creé esta tecnología que me permitiera crear los asistentes de manera automática y yo no tener que escribir ni nada de esto. Entonces, empecé hace 12 años con esta tecnología, me uní con un grupo de amigos y creamos toda una plataforma para que cualquier persona sin conocer ni una línea de desarrollo pueda realizar estos asistentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para buscar? Entonces, queremos buscar inversión y dentro de todo el escenario, todos los cálculos que realizamos, de estar en Gartner, de poder masificar toda esta tecnología, necesitamos aproximadamente $1,000,000. ¿Cómo poder llegar a un inversionista y por ejemplo, a SoftBank, que invierta en una tecnología como RPA, Agility RPA? Pues qué buena historia, Edwin. De frente. Me hiciste recordar la canción de alguien que siempre me dicen que si es primo mío es la de mi primer millón. Entonces yo creo que eso es exactamente lo que estás buscando, cómo levantar ese primer millón. Te doy algunos puntos antes de darte algunas ideas y consejos, ¿no? Primero que todo, y creo que lo hiciste muy bien en ese, lo que llamaríamos elevator pitch, ese poquito tiempo que tuviste para contarnos qué haces. Yo conozco tu industria relativamente bien. Nosotros invertimos en una compañía que tiene un modelo de negocio similar y un producto similar a nivel mundial, el tema de Robotic Process Automation. Entonces, conozco un poquito lo que haces.
Y pues en general el negocio original es un negocio B2B. Es un negocio donde tus clientes seguramente son empresas de cierto tamaño que lo que quieren es precisamente, como tú decías, automatizar tareas repetitivas y en muchos casos conectar sistemas modernos con sistemas antiguos que requerirían de otra manera algún tipo de desarrollos y como tú decías, de democratizarlos y hacerlos más fáciles. Entonces, yo creo que uno primero tiene que entender y darse cuenta dónde juega, tener muy claro su modelo de negocio y el tipo de compañía que es. No sé qué tan fácil en tu caso, como lo que acabas de describir, tú eres definitivamente B2B, pero de pronto en algún momento quisieras llegar a ser B2C. Te escuché decir, quiero que todos los computadores y todas las casas tengan unos robots que hagan ciertas funciones. Entonces, tienes que tener claridad en quién es tu mercado. Y si son los dos, pues tienes que tener estrategias diferentes, diferenciadas, de cómo atacar el mercado B2B y el mercado del consumidor. La segunda parte que es importante es, lo tuvimos en una conversación anterior hace un rato con Simón y con Camila, lo discutimos, es el tema de tener muy claro las métricas que describen tu negocio. Y de nuevo, hay cosas que son diferentes y contrastan entre un producto o un servicio B2B o B2C, pero tienes que ser muy claro a la hora de presentarle a un inversionista, qué es lo que está detrás de tu crecimiento en ingresos, qué es lo que genera esos ingresos, qué es lo que genera la retención de tus clientes, qué es lo que hace que tus clientes compren más, qué es lo que genera que compren, hagan un contrato contigo y se queden un año, dos años, tres años, cinco años. Entonces, entender eso muy bien, porque eso te permite de una manera justificar el crecimiento que le vas a presentar en términos de ingresos. Luego viene algo que incluso lo podemos reconocer nosotros mismos en la firma donde yo trabajo. En algún momento, en los últimos tres o cuatro años, a muchos inversionistas se les había olvidado y se les había quedado como en el tintero. Y es que una empresa, no importa el modelo de negocio que tenga, no importa lo grande que sea, no importa la velocidad a la que quiera crecer, tiene que tener un camino a la rentabilidad. Y eso es súper importante para el inversionista hoy. Sí, uno puede levantar dinero puede levantar capital perdiendo dinero. Uno puede levantar capital con un plan de perder dinero por seis meses, por un año, por dos años. Pero en algún momento, al inversionista de hoy, le tienes que mostrar cuál es el camino hacia esa rentabilidad. Posiblemente en tu negocio, un negocio de software, uno esperaría que tu negocio debe ser relativamente rentable con unos márgenes buenos. Entonces no vas a estar preocupado por eso. Pero tienes que mostrarle al inversionista que vas a mantener esa misma trayectoria. Porque seguramente cuando pides dinero, vas a querer gastar más. Vas a querer meter más dinero en mercadeo, vas a meter más dinero en la parte comercial. Entonces vas a tener que decirle al inversionista, oiga, yo tengo estos márgenes, de pronto se me van a bajar un poquito, de pronto voy a perder dinero en el corto plazo, pero aquí hay un camino que me va a llevar a esa rentabilidad. Entonces ese punto que es un punto súper, súper importante. ¿Qué más te pide un inversionista cuando estás levantando ese dinero? Y casi que te devolvería la pregunta porque no conozco tu modelo de negocio, ni conozco tus estados financieros. No sé qué representa $1,000,000 en tu negocio. Y eso es importante porque a veces la gente llega a pedir un número porque eso es lo que necesita, porque tiene unos cálculos de cuántas personas quiere contratar, tiene unos cálculos de cuánto marketing quiere gastar y de alguna manera tiene una idea de que con ese levantamiento de capital ya va a quedar listo de ahora en adelante y no va a tener que volver a hacer. Lo que yo he visto y la experiencia que hemos tenido con emprendedores, aquí está Fabián, que ahora es parte del portafolio de SoftBank y ya ha estado en un par de rondas
México, lo vimos hoy con Simón, lo hemos visto con varios de ustedes, es que el levantamiento de capital es parte de ser emprendedor y es parte del día a día y no necesariamente es un fin, sino que por el contrario es un medio para conseguir ciertas cosas. Camila nos decía hace un rato, yo me demoré en levantar capital, yo empecé la empresa en el 2012 y han pasado 8 años y estoy empezando ese proceso. Precisamente, y ella lo reconocía como algo que posiblemente no hizo de la manera correcta. Yo creo que es importante ver que levantar capital es algo que hay que hacer a lo largo del camino del emprendedor. Hacerlo de a poquitos es muy bueno, porque hacerlo de a poquitos te permite manejar las expectativas del inversionista y manejar la evaluación y, por lo tanto, la dilución. ¿Sí? Si tú tienes una empresa hoy que ha crecido mucho, tiene unos muy buenos resultados, y como tú dices, necesita 1 millón, y los inversionistas calculan la evaluación y resulta que tu empresa, utilizando unos múltiplos estándar de la industria, vale 2, pues básicamente significa que si te van a dar 1 y los 2 que vales, ese que te está dando 1 se va a quedar con el 30% de tu empresa. Entonces, dices tú, ¿y será que si levanto 500 mil hoy no será un mejor deal, una mejor idea? ¿Sí? De pronto no voy a poder hacer todo lo que tenía pensado en mi lista de cosas, pero voy a levantar 500 mil ahorita, mi empresa vale 2, levanto 500, solamente le estoy dando al nuevo inversionista un 20% en lugar de un 30%, utilizo esos 500 para crecer, para generar unos números más bonitos, para generar una figura de crecimiento mejor, y en un año voy al inversionista o a los inversionistas otra vez y les digo, quiero levantar otros 500. Pero es que mi empresa ya no vale 2 más lo medio, que ya no vale 2.5. Mi empresa hoy vale 5. Entonces vas a levantar 500 mil dólares a una evaluación de 5 millones. Entonces ese señor que te va a dar los 500 mil en ese momento, ya solamente vas a perder con él menos de un 10% de tu empresa. Entonces, de nuevo, ¿cómo levantar 1 millón? Tener una buena historia, contarla bien, mostrar convicción. Una de las cosas que nosotros vemos, insistimos y miramos con más cuidado es la energía, la convicción, el creerse uno lo que está haciendo. Escuchar a Fabián contando su historia complicada, diferente, interesante, pero con esa convicción que lo hace, ¿sí? Es donde uno como inversionista se emociona, ¿sí? Cuando tú escuchas a Ilana cuando hablaba de quiero transformar el talento, quiero crear gente que programe, este tipo de cosas cuando tú las ves y te das cuenta con la gente que está en este evento en el que hemos participado, sientes que todos tienen una convicción y una emoción por su negocio y están interesados en que ese negocio. Entonces tienes que mostrárselo al inversionista, ¿sí? Tienes que mostrarle que esto es tu vida, tienes que mostrarle que tú le estás apostando a este negocio para hacerlo grande, para hacerlo exitoso. Y de nuevo, en resumen, 1 millón es una figura. Sé consciente de que ese millón realmente es lo que necesitas. Piensa que levantar capital es un proceso continuo y ten cuidado mucho con el tema de dilución, porque muchos emprendedores pierden una gran parte de su negocio por acelerarse a conseguir cheques más grandes. Yo los voy a tener que interrumpir. Se nos fueron los 15 minuticos. Se me vienen 1000 preguntas para Javier. Esto es demasiado interesante. Yo no sé qué vamos a hacer, Javier. Alguna otra cosa vamos a tener que hacer en otro panel, porque te necesitamos sacar todo el jugo del mundo. Bueno, muy interesante todo lo que dices. Yo tengo varias preguntas, pero no, obviamente no para que me las contestes, pero las voy a lanzar. Uno, es igual de difícil el levantar 1 millón que 10, o que 20, o que 30. No sé, ¿sí? Pensando en los 200 y pico que levantó una vez Simón y pensando en esas cifras tan grandes que ya después han empezado a levantar.
Y otra cosa, ¿tú crees que en una forma correcta de levantar inversión, esos inversionistas empiezan pueden empezar a ejercer una presión psicológica negativa en ese emprendedor? Por la presión, porque mucha gente dice, juepucha, es que levanto capital y me conseguí 5 jefes nuevos, y yo que pensé que yo era emprendedor porque no quería tener jefes. Entonces eso yo creo que también... Definitivamente, ese es el downside, esa es la parte negativa de darle participación a alguien que te esté dando capital, ¿no? Vas a tener jefes nuevos, vas a tener gente que te va a poner más presión, positiva o negativa, que te va a exigir más resultados. Pero lo dijo hoy Simón hace un rato, dijo, la presión es uno de los mejores factores y una de las variables que más ayuda a que la gente buena dé más resultados. Vea a Fabián cómo se está riendo, que ya tiene a SoftBank entre sus inversionistas. Por ejemplo, todo ese conocimiento que tienes, también sería muy interesante, no dinero, sino tener así una inversión de conocimiento. Por ejemplo, que ya tienes todo ese conocimiento de invertir en empresas de RPA, también existen esas posibilidades en el mercado, poder llegar a ustedes que ya tienen un bagaje importante, que tienen un know-how importante para ayudar a crecer este tipo de compañías y no creo que ese es el recurso más valioso. No sé si también Edwin, yo me tengo que ir. A mí me da pena contigo, yo me tengo que ir. Pero te doy un tip ahí, que siempre le digo a los emprendedores. Tener una buena junta asesora es una forma de tener eso, ¿sí? Por ejemplo, ir haciendo tu network, diversificando los temas que necesitas apoyo, e inclusive hablando del tema de vesting también, que ahora hablaba Ila, les puedes dar un porcentaje de vesting. Entonces, montar una buena junta asesora con todos esos vacíos de pronto que tienes es una estrategia que te puede servir. Seguramente acá el señor Javier está demasiado ocupado, y más porque lo acaparamos en el Mintic y en apps.co. Pero bueno, la verdad, señores, estoy feliz, de verdad que los quiero, gracias por esto, no me imagino toda la gente que tomó nota y aprovechó esto. Nos vamos ya, simplemente 2 segundos para que voleen la mano. Les mando 1000 besos, gracias por regalarle todo esto al resto de Colombia, gracias por montarse con nosotros a esto, inmensamente agradecidos, ustedes ya están encartados con nosotros porque hacen parte de la familia de apps.co y del Mintic. Gracias. Aquí estamos a tus órdenes, gracias. Muchas gracias.